solo lo que necesita. ¡Ay, no! No me digas que eres tan tonto para robarme las cosas. Voy a tener que matarte. Por favor, solo quería alimentar a mi familia. Tú no tienes familia. Bueno, pues, soy una familia de uno. Espera, mira, todavía estoy en la cueva, entonces en teoría no robé nada. Espera, lo puedo recuperar. Si me dejas vivir, yo puedo recuperar todo. Todo. Yo haré una lista. Está bien, Roger. Voy a volver a dormir. Cuando la luna llena me despierto de nuevo. Y más vale, todas mis cosas están exactamente donde estaba. Pero una semana es imposible que uno solo. La luna llena. Todas mis cosas. Perfecto, es tiempo suficiente. No intentes oír, porque si lo haces te cansaré, luego te mataré. Vale, no te preocupes, yo me encargo. ¡Vaya! ¡Primavera! ¡Todo el mundo arriba! ¡Se acabó la hibernación! ¡Buenos días! ¡Tengo que hacer pipí! ¡Vamos! ¡Es primavera! ¡Por favor, despiértense! ¡No me obliguen a entrar! ¡Ya terminé! ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez! Deben hacerle caso, he aguantado algo todo el invierno y estoy al punto de soltarlo. Gracias, Estela. Buenos días a todos. Qué buena super mañana. Oh, sí, es una mañana genial. ¿Y la comida? ¿Dónde está la comida? ¿Hay comida por aquí? Tengo hambre. Amy, es que comimos poco durante el invierno y ahora tenemos que roque el mar. Oh, cierto. Entraré en las nueces en el bosque. What a level. Ese año tenemos que encontrarte pareja. ¿Pareja? ¿Para qué necesito un hombre? Lo siento, no lo mencionaré de nuevo. Atención, todos. ¿Alguien sabe qué significa esto? Un momento. Esto significa que pronto moriremos de hambre. ¡Burn! No he terminado, Henry. Lo que quiero decirles es que este año tenemos que llenar el tronco. ¡Hasta arriba! ¡Exacto! ¡Burn! No he terminado, Hemi. Si tienes que hacer más pipí, ve. Ahora, quiero decirles que hay que empezar el trabajo porque somos recolectores. ¿Y qué recolectamos? ¡Comida! Bueno, Hemi, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué querías decirme? Oh, sí, sí, ¿qué era? Lo tengo en la punta de la lengua. Ah, sí, hay una cosa rara por ahí que nunca he visto. ¡Sígame! ¡Sí! ¡Es una cosa rara! ¡Chispas! ¡Perfecta! ¡Tengo miedo, mami! ¡Tranquilos! ¡No pasa nada! ¡Solo es... ¿Qué es esto? Pues es un... ¿Burn? Es un... una especie del arbusto. Me pregunto cómo se llama. Llamémoslo Steve. Steve. Sí, Steve me gusta. Steve. No, Ozzy, creo que vino del otro lado. Solo hay una manera de saber qué es. Yo voy a investigar. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Steve comió a Burn. No me comió, me tropecé. ¿Dónde está el bosque? ¡Burn! ¿Estás bien? No, madre mía, no. Mis amigos, nuestro bosque ha desaparecido. Los robles y los arbustos ya no están. ¡Dios mío! ¿Y qué comeremos? No lo sé, pero todos tienen que prometer a no atravesar a Steve, ¿vale? Se llama un seso y no hay nada de qué temer. Amigos míos, este es el camino a la buena vida. ¿Y tú eres? Soy RJ. Creo que puedo ayudarles con su problema. Bueno, lo que antes era un bosque, ahora son 21 acres de paraíso artificial con aire acondicionado. Y esto es bueno porque... Ustedes hibernan, ¿verdad? Recogen comida y la guardan para el invierno. Ajá, llenemos el tronco. ¿En serio? Y díganme, ¿cuánto tiempo tarda llenar el tronco? 274 días. ¿Qué les parece hacerlo en una semana? Esto es imposible. No, si trabajamos juntos, ustedes tienen la habilidad y yo tengo el conocimiento. Y ellos al otro lado tienen la comida. ¿Cuánta comida? Mucha comida. Un montón de comida. No nos interesa la comida del otro lado. Lo que dice tiene lógica. Deberíamos escucharlo.
No, gracias, pero no nos interesa. ¿No les interesa la comida más deliciosa que han probado? No. Ah, sí, entiendo. No les interesa... ¿Y esto? ¿Qué es? Esto se llama una papita sabor a nacho y queso. ¡Vaya! ¡Deliciosa! ¡Bienvenidos a Los Suburbios! Hola, habla Gladys Sharp. ¿La pedirás de la asociación de vecinos? Sí, sí. Según las reglas de la asociación, el césped debe medir 2 centímetros y el suyo mide 2.5. ¡Chispas! ¿Qué es eso? Tranquilos, tranquilos. Solo es un ser humano. ¡A comer! ¿Tenía razón o tenía razón? Si se quedan conmigo, en una semana juntaremos bastante comida para... ¡alimentar a un oso! Es una expresión. ¡Alto! ¡Duroso! ¡Duroso! ¡Vamos fuera de aquí! ¿Qué te pasa, precioso? ¿Todos están bien? Ahora, man, es peligroso para nosotros al otro lado. Pero con tanta comida, ¿qué importa? ¿Vale la pena? No, no vale la pena. Buenas noches. El tiempo se acabó, RJ. A ver, cuatro patas, bien, sigo vivo. A ver, tenemos 20 cajas. Vendemos todas, vendemos $80. Hey, ven, amigo. Sí, esas muchachas venden las galletas más deliciosas del mundo y pueden ser todas tuyas. ¿En serio? ¡Vamos! ¡Espera un segundo! Primero necesitamos un plan. Lo que necesitamos es una ardilla rabiosa. Disculpa. Sí, Hemi. Las ardillas no son babosas. Oh, rabiosa, no babosa. Muy bien, primero arreglamos tu pelo. Y luego, ¿dónde está la crema? ¡Ahora! ¡Vete! ¡Soy una ardilla rabiosa loca! ¡Quiero mis galletas! ¡Hemi, tienes talento natural! ¡Me asustaste a mí! Aquí es donde la vimos. Parece que tenía rabia. Pues a lo mejor se fue para siempre. Ve a casa. Sí, hay animales rabiosos por aquí. Bajará al dolor en nuestras casas. Creo que mi hija está exagerando, Gladys. Hazlo lío. ¡Voy a llamar al exterminador! ¿Pegaste una zarigüeya? Dios mío, ¿está muerta? ¡Tócala! ¡No! ¡Pobre criatura! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Mamá le pegó con el coche. No me siento mis patas. ¡Veo un túnel! ¿Eres tú? ¡Llamándome a la luz! ¡Voy así a la luz! ¡Está viva! ¿Qué está haciendo? ¡Adiós, mundo cruel! Mapache, ardilla y reptil. Ok, señores, me pico a trabajar. Osme, ponme a hacer esto, defenda. Gracias, pero no vinimos a vender, RJ. RJ, ven, tenemos algo que preguntarte. RJ, te invitamos a vivir con nosotros. Sí, queremos que seas parte de nuestra familia. Caramba, nunca he tenido familia. Esto es increíble. Una selfie.
encargue de formar relaciones con ellos. Solo saca la comida y alimenta al oso. La comida para el oso. ¡Ah! ¡La comida! ¿Dónde está? ¿Bern? ¿Qué haces? Pasamos problemas con los humanos. Voy a devolver todo esto para que no nos exterminen. Bern, no entiendes. Necesitamos esto. No, no necesitamos. No puedes. Necesitamos. No puedes llevártela. Claro que puedo. Suelta. Suelta tú. Tú eres el diablo. ¿Qué les ha pasado? La comida desapareció. ¿Qué? ¿Pero cómo? Pregúntale a él. La devolví. Oye, trabajamos pero muchísimo. Y lo que sea. ¿Qué estaba pasando? El tronco estaba lleno de basura. ¿No ven ustedes que RJ los está abusando? Creo que tú estás celoso de RJ. ¿Celoso? ¿Qué va? A ti solo te interesa aprovecharte de ellos porque son demasiado estúpidos para saber la verdad. Yo no soy. Bueno, Hammy, no quería decir exactamente. Yo no soy estúpido. Hago reconeos. Oh. ¿Todo está listo? Permitido, y he instalado todo. Adiós, infestación de animales. ¿Qué he hecho? Oye, RJ. No debería haberme llevado toda la comida. Creo que sí, estaba celoso. Bern, solo querías lo mejor para tu familia. Espera, ahora vuelvo. Oye, Gladys, ¿dónde quieres que pongamos toda la comida para la fiesta mañana? Por aquí, por favor. Y tengan cuidado con los zapatos. Acabo de olvidar el suelo. Sí. Bern, creo que hay una manera de resolver nuestro problema. Conozco un lugar tan lleno de comida que podemos recuperar todo en una sola noche. Genial. Vamos, ¿dónde está? Dentro de esa casa. ¿Listo? Listo, pero primero tengo que pedir perdón de los otros. Oiga, chicos, Bern quiere decirles algo. Es que lo siento mucho. ¿Me perdonan? ¡Sí! Ok. Escuchen, chicos. Este es el plan. Pusieron trampas aquí, 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 otra aquí, 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 y aquí. El plan tiene tres partes. Uno, apagar las trampas. Dos, meterse adentro. Y tres, salir con un montón de comida. Pero ese lugar es impenetrable. ¿Cómo entramos? El collar del gato nos abre la puerta. Sí, es cierto. El collar es como una llave que abre la puerta. ¿Y cómo conseguir ese collar? ¿Crees que el gato te lo dará sin problema? No a mí, Femme Fatale, a ti. ¿A mí? Sí, a ti, Estela. Vas a usar tus encantos femeninos. ¿Lo dije en voz alta? Mira, tal vez esa máscara te obstruye la vista, porque yo soy un L'Oreal. Por fuera quizás, pero por dentro eres un gatita hermosa. Venga. ¡Tijeras! ¡Carbón! ¡Desodorante! ¡Y corcho! ¡Corcho! ¡No te atrevas! ¡Oh! Ya está, damas y caballeros, ya hemos terminado. Bueno equipo, llegó el momento, vamos con paso uno. Miren, todos los trampas están controlados por un botón, Hemi. Tú tienes que navegar las trampas y pulsar el botón, así apagándolas, ¿vale? De acuerdo. ¿Qué trampas? Madre mía. Bueno, yo te ayudo. Hemi, sigue la luz verde. Hemi, no comas la galleta. Pero me encanta la galleta. ¡No!
Bien hecho. Paso dos. Te toca, preciosa. Espero que sea un gato tonto. Miau. ¿Quién anda? Hola, soy una gata. Miau. Oye, fuera de aquí. Lárgate. Mi dueña no da las sobras a los gatos de la calle. ¿Gatos de la calle? ¡Qué color! ¡Qué bonito collar llevas! ¿Puedo verlo de cerca? No te acerques. No quiero contacto con criaturas del bosque. Son sucias. ¿Quieres decir que soy sucia? ¿Soy sucia? Escúchame bien, bola de pelo. No me arregle para que un gato peludo pomposo me diga que es superior a mí. ¡Alto! ¡Nadie me ha hablado así nunca! Me gusta. Créeme, yo te puedo decir más. Eres fuerte. Me encantan tus ojos. Son luminosos. ¿Tienes nombre? Sí, tengo nombre de persa porque soy persa. En Persia me llamaron Tagiris Malman Shabazz. ¡Qué difícil! ¿Puedo llamarte? Sí, ¿sabes qué? Mi padre tenía una cara tan clara que apenas podía respirar. ¡Qué fascinante! Ven, piensa en mi vida. Está en la casa. No, no, quiero contarte la historia de mi vida. ¡Eso! ¡Yes! ¡Es lo que despierta a los humanos! Ok, no hay tiempo que perder, ¡vamos! ¡No! ¡Necesito una cosa más en la lista para Vincent! ¿Vincent quién es? ¡Es el oso que me va a comer si no recupero su comida! ¡Así que, suéltame! ¡Oh! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Tengo que irme! ¡Eso no sale bien! ¿Estela? ¿Dónde vas? ¡Estela! No funciona. No puedo oler. ¿No puedes oler? ¡Qué maravilla! ¡A la puerta! ¡Corran, corran! ¡Oh! Los tengo. Por fin, mátenos tan pronto como posible. Ok, señora, necesito algunas cosas de mi camión. Estaba mirando el espectáculo, RJ. ¡Qué maravilloso! Tú tienes la comida y ellos el castigo. Vas a acabar igual que yo, entonces tendrás todo lo que deseabas. Pero ya lo tenía. ¿Qué a ellos? ¿Qué va? Tú lo mismo dijiste. Eres una familia de uno. No los necesitas. Yo creo que sí. Y en este momento me necesitan a mí. Así que yo necesito esto. Nunca he tenido algo así. Ya lo sé, pero créeme, esto es el verdadero camino a la buena vida. ¿Quieres ser parte de nuestra familia? Sí. Prometí que no lo haría. ¡Bienvenido a la familia! ¡Aplausos del grupo!